Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, fer una salutació a les representants del col·lectiu Tanquem Cofrents i començar fent un agraïment al moviment ecologista valencià pel seu treball incansable en defensa del medi ambient, en defensa de la qualitat de vida de la ciutadania i de les generacions venideres. Moltes gràcies i enhorabona, perquè avui, per primera vegada, esta cambra va dir sí al tancament definitiu de la central nuclear de Cofrents. Moltes gràcies a tots i a tots. Bueno, las personas que formamos el Grupo Parlamentario Compromís hemos elegido hoy esta proposición no de ley firmada conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Grupo Parlamentario Podemos-Podem, porque hace unos pocos días se cumplió el sexto aniversario de la peor catástrofe generada por la irresponsabilidad del ser humano en lo que va de siglo, el desastre de Fukushima. Como bien nos recordaron los activistas de Tanquem Cofrents desde lo alto de la presa de Contreras. Desde aquí el nuestro reconocimiento a los compañeros que van a hacer esta acción para recordarnos del perill intrínseco de la central nuclear de Cofrents y de les seues preses que están a aguas amunt de la central. Hoy es un gran día porque por fin la mayoría de esta Cámara, que representa la soberanía del pueblo valenciano, vamos a decir sí al cierre definitivo de la central nuclear de Cofrents. Y lo vamos a hacer por múltiples motivos. Por responsabilidad, porque las centrales nucleares son muy peligrosas y las más viejas son las más peligrosas. Tan peligrosas que, en el caso de la de Cofrents, los seguros solo cubrirían daños por 1.200 millones de euros, cuando la catástrofe de Fukushima ya ha causado más de 150.000 millones. Los seguros no cubrirían ni el 1% de los daños que han generado catástrofes en el caso de producirse. No hablemos de los muertos, no hablamos de los desplazados por la radiactividad que permanecerá durante décadas o siglos en los terrenos y los incontables daños ambientales que se han generado prácticamente por todo el planeta. Y alguien pensará que Japón está muy lejos. Sí, pero hay muchas similitudes entre Cofrents y Fukushima. ¿Saben que ambas centrales tienen un reactor del tipo BWR, de agua en ebullición, que es el, de este modelo, solo que el de Cofrents es un poquito más moderno? Dejaron de fabricarse este tipo de reactores hace 27 años. Se trata de un reactor obsoleto. ¿Y saben que en Cofrents piensan que estamos libres del riesgo sísmico o de una posible inundación catastrófica? Pues les voy a dar algunos datos, que la verdad es que son espeluznantes. ¿Saben que la aceleración que tuvo el terremoto de Lorca fue de 0,36G? ¿Y sabe para cuánto se ha diseñado la central nuclear de Cofrents? Para 0,17. Para 0,17. Sí, estamos a 200 kilómetros, pero las fallas son muy grandes y abarcan a todo el territorio. Sí que es verdad que tras las pruebas de resistencia y las medidas que ha obligado Europa y el CSN a implementar en todas las nucleares españolas que siguen en marcha, se duplicará esa resistencia, en teoría, pero no llegaría ni siquiera a la que produjo aquel terremoto. ¿Y saben que la presa de Alarcón está diseñada para una aceleración de 0,26G? El terremoto de Lorca fue de 0,36. ¿Y la de Contreras para 0,44? Entonces, no es tan complicado ni es tan imposible el que se pueda generar la gran catástrofe como nadie hubiera pensado que podía suceder en Fukushima, y sucedió. Esos japoneses tan sesudos y concienzudos no fueron capaces de prever la catástrofe que tantos disgustos y que tantos daños ha creado. Vamos a decir sí al cierre de la central nuclear de Cofrents por solidaridad, porque genera residuos radioactivos altamente peligrosos durante siglos, residuos para los que hoy en día no hay solución y resulta inmoral seguir generando tan perverso legado a nuestros descendientes. Y vamos a decir sí al cierre de la central nuclear de Cofrents por economía, porque la energía nuclear es cara, muy cara, sobre todo para las próximas generaciones. Según el vigente sexto plan de residuos radioactivos, al menos hasta 2070, los costes de gestión de residuos de las centrales, si se cerraran a los 40 años, ascenderían a 15.000 millones de euros que pagaremos
en la tarifa los consumidores y consumidoras. Y a partir de 2070 ni se sabe qué será con esos residuos, sabiendo que tienen una vida útil y una radioactividad durante siglos con alto nivel de peligrosidad. Y vamos a decir sí al cierre de la central nuclear de Cofrentes por lógica aplastante, porque existen alternativas seguras que son las energías renovables y limpias, cuyo impulso se está viendo claramente bloqueado por unos gobiernos plegados al oligopolio energético. Che, hagamos como en Alemania, que tiene 17 centrales nucleares y las van a cerrar todas en 2022, teniendo un 35% menos de radiación solar que nosotros, y ya nos han superado en energía solar fotovoltaica. Vamos a decir sí al cierre de la central nuclear de Cofrentes, porque hay que luchar contra el cambio climático y solo podremos alcanzar los objetivos fijados en las cumbres internacionales con una apuesta decidida por las renovables. En España solo producimos el 16% de nuestra energía con renovables y hemos de llegar al 20% en apenas 3 años. ¿Saben lo que hemos crecido en los años 2013, 2014 y 2015? Energía eólica y energía solar, yo se lo voy a decir. En Asia se creció un 36% en eólica, en Estados Unidos un 24%, en la Unión Europea un 20%, en España un ínfimo 0,07%, vergonzoso. La energía solar fotovoltaica creció entre 2013 y 2015, en Asia un 58%, en Estados Unidos un 52% y en la Unión Europea más de un 15%, en España un ridículo 0,3%. Obviamente, hay que impulsar las energías renovables, hay que alcanzar los objetivos fijados en las cumbres internacionales y para eso también es necesario que no se construya ese almacén temporal individualizado. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no hace falta. El director de la central nuclear de Cofrentes, en sede parlamentaria, hace apenas 15 meses, afirmó que Cofrentes tiene un grado de ocupación de las piscinas que le permite tener tiempo hasta el 2021. Hasta el 2021 nosotros tenemos posibilidad de ir guardando el combustible. Página 61, segundo párrafo del diario de sesiones del 14 de diciembre de 2015. ¿Se equivocó el señor director de la central nuclear de Cofrentes? ¿O nos mintió? Pues yo creo que no. Implícitamente dijo que no hacía falta ningún almacén temporal individualizado. ¿Y por qué quieren construirlo ahora? Esperemos que venga pronto y nos lo cuente, porque ya solicitamos hace meses su comparecencia y todavía no ha podido venir. La única justificación de construir ese ATI es prolongar la vida útil hasta los 47 años o más de funcionamiento, cuando la vida media de las centrales nucleares en Europa es de 25. Nosotros tenemos que duplicar esa vida útil con todos los riesgos intrínsecos aparejados. ¿Es que no tienen límite? ¿Es que no han ganado suficiente? ¿Es que no han generado suficientes residuos para las próximas generaciones? Se trata de una central vieja, obsoleta, problemática por el gran número de sucesos notificables que ha tenido, situada en un lugar peligroso por sismicidad y por riesgo de inundaciones, y amortizada ya hace muchos años por sus propietarios, a los que genera enormes beneficios. Mientras tanto, el Gobierno central ha tardado 5 años en regular el autoconsumo, consumando el perverso impuesto al sol. Bien, tendremos oportunidad de debatir a continuación las propuestas que hacen los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos y lo que pido a esta Cámara es sensatez. Hay más argumentos más que suficientes para cerrar la central nuclear de Cofrentes y esperemos que hoy por fin salga de esta Cámara esa propuesta inequívoca de acabar con la energía nuclear en el País Valenciano. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ponce. Señor Ponce, te puesto la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Casanova, pues le puedo agradecer el intento que ha hecho de entretenernos y hacer sonreír un poco, que de vez en cuando no está mal en esta Cámara, pero por lo demás ha perdido tiempo para dar esas explicaciones que tenía que dar, que no las ha dado para nada. No, en absoluto. Y además ha empezado a justificar su enmienda cuando ya se había acabado el tiempo, por cierto. Vale. No ha hecho más que decir cosas que no son ciertas, que no son ciertas. Y además, es que claro, no sé muy bien por dónde empezar, pero bueno, por ejemplo, que habría que crear 2.000 nuevos molinos o 26.000 hectáreas en campos solares, pues sí, es la equivalencia, claro. ¿Y por qué no se ha hecho ya? ¿Por qué no lo han hecho ustedes en los últimos 20 años? El plan eólico valenciano, que dicen que hay que impulsar, resulta que se ha desarrollado prácticamente al 90% de lo que se puede desarrollar.
se ha desarrollado un 44%, un 44%. Pero hay seis zonas que no se pueden desarrollar por distintos motivos. Básicamente porque está mal diseñado. En esas zonas, claro, cada zona incluía cinco parques eólicos. Y ustedes diseñaron el territorio sin importarle si había recurso, sin importarle si había un impacto paisajístico, ambiental, o sencillamente si la población se estimaba sus sierras y no quería en sus sierras unos parques eólicos. Y eso, y así les fue. Así les fue, que en 14 años han podido desarrollar, se pudo desarrollar el 44%. Ahora mismo quedan, por salir una resolución de impacto ambiental para un parque pequeño, precisamente en Cofrentes se pueden instalar 50 molinos y poco más, porque todo lo demás está en tramitación o los propios promotores han desistido de sus derechos de instalar ahí parques. Por tanto, dejen de mentir al pueblo valenciano y digan que ustedes diseñaron mal un plan, que se podía desarrollar la mitad y, claro, la otra mitad es imposible desarrollar. ¿Qué está haciendo la Consellería de Economía Sostenible? Pues revisarlo de arriba abajo y ver de qué manera se puede reconducir alguno de esas zonas o alguno de los parques de esas zonas. Pero va a ser muy complicado. He hecho consultas diversas y va a ser muy complicado porque hay muchas declaraciones de impacto ambiental negativas y hay muchos derechos que han caducado porque a sus promotores no les ha interesado para nada desarrollarlos. ¿Más mentiras que ha dicho el señor Casanova? Pues mentiras. A ver, las emisiones de las nucleares son del orden de 100 gramos por CO2 por kilovatio producido. Sí, señor. Lo que pasa es que, claro, hay quien hace números para intentar enmascarar 100 gramos de CO2 por kilovatio producido. Su apuesta por las energías renovables que ha dicho... Sí, en 10 años pasó de 1.000 a 3.000, pero ya le acabo de argumentar que no se hizo más porque lo hicieron mal desde el principio y entonces no había forma de reconducir todo aquello. Desde luego, autorizar el ATI en absoluto tiene sentido, puesto como aquí, ya aquí le he dicho, y justifíqueme esto, el director de la central de Cofrentes dijo en sede parlamentaria que había capacidad hasta 2021, cuando vence la actual prórroga. Por tanto, después de 37 años de funcionamiento, justo se acaba la capacidad de almacenamiento de la central, porque era para lo que estaba diseñado. Prolongarlo, ya me he justificado antes, los enormes riesgos que conlleva. Por tanto, no apostamos desde el tripartito por llegar a casi los 50 años de vida útil de la central nuclear de Cofrentes. También he dicho que es la central que más incidencias ha tenido del Estado durante su vida operativa. Y, bueno, diseñar y aprobar modificaciones necesarias en el marco normativo, tal. Bueno, pues lo que tiene que hacer directamente es decir al señor Rajoy que acabe con el impuesto al sol. Que acabe con el impuesto al sol. Claro, porque el freno a las renovables en todo el Estado, se lo he dicho, se lo voy a volver a repetir. Mientras en el resto del mundo se ha crecido entre un 20 y un 60%, tanto en eólica como en fotovoltaica, en el Estado español se ha crecido un 0,07 y un 0,3%. Y eso es fruto, entre 2013 y 2015, fruto de los gobiernos del señor Rajoy, del gobierno. 2011-2015. Rebátame este argumento y dígame por qué no se han desarrollado las energías renovables en este tiempo. Tenemos que llegar al 20% en 2020. Estamos en el 16% y no ha crecido nada en los últimos años. Entonces, hablen con el señor Rajoy, que acabe con el impuesto al sol, que impulse un plan decidido de energías renovables y todos saldremos ganando. Bien, ya le adelanto que, por supuesto, su enmienda es inaceptable, cualquiera de los cuatro puntos, pero la que ha hecho el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, sí se puede aceptar alguna cosa y quizás en ese texto ustedes puedan verse identificados en esto último que ha comentado, que es lo que parece que podemos estar de acuerdo, en el impulso decidido a las renovables. En el momento de la votación nos vemos, señor. Muchas gracias, señor Ponce. Sí, gracias, señor presidente. Claro que se genera CO2 con el funcionamiento de la energía nuclear, por supuesto que sí. Hay datos que hablan de 60, otros de 117 gramos por CO2 kilovatio hora, otros de 7 y otros de 200,
depende de cómo se hagan los cálculos. Claro, es que hay quien obvia que para hacer una central nuclear, por ejemplo, de 1.000 megavatios como la de Cofrentes, hacen falta unas 170.000 toneladas de hormigón, 32.000 toneladas de acero, 1.373 toneladas de cobre y unas 205.000 toneladas de otros materiales. Aparte, para enriquecer el uranio y transportarlo y para gestionar los residuos, para todos hace falta energía y se emite CO2. Por tanto, esos datos son así. Señor Casanova, parece mentira que usted, que sabe tanto de esto, pues lo haya, se sorprenda tanto, porque yo se lo diga. Pero eso es realmente así. ¿Qué hacemos cuando no tengamos el viento que solemos tener y el sol que tenemos 90% de los días al año? Pues tenemos unas magníficas instalaciones de ciclos combinados que tienen capacidad de producción, eso, junto a lo que está instalado en renovables, del 200% del pico máximo de consumo que ha tenido nunca el Estado español. ¿Por qué? Porque ustedes, y el oligopolio energético, a partir del principio de este siglo, empezaron a hacer unas estimaciones de los consumos que iban a ser hacia arriba, porque les interesaba. Y se pusieron a construir instalaciones de ciclo combinado, donde se quema básicamente gas, no carbón, por tanto no es tan contaminante como el carbón. Están funcionando a un promedio del 10% durante los últimos años. Al 10%, señor Casanova, no mire para otro lado, porque es que este dato es fundamental. Cuando no tengamos sol y cuando pare el viento, entonces ponemos en marcha esas magníficas instalaciones de ciclos combinados que hemos pagado todos, que seguiremos pagando todos, porque parte del déficit de tarifa se debe a esa macroestimación de consumos a corto o medio plazo. Sí, señor Casanova, y usted lo sabe porque viene del gremio, lo sabe, no lo niegue. ¿Vale? Pues las pondremos en marcha y tendremos toda la energía que necesitemos. Si España compraba energía hace unos años y ahora compra un poco cuando necesita, vende, pero si no hay ningún tipo de problema. Y el problema está es que cuando hay mucho viento, como las nucleares no pueden parar ni bajar su actividad, tienen que pararse los molinos. Y eso ha pasado en este Estado español. Sí, señor Casanova, no me ponga esa cara porque lo sabe. No me ponga esa cara porque lo sabe. Entonces, seamos sensatos, estamos pidiendo que cuando tenga 37 años la central de Cofrentes, que ha tenido más de 100 sucesos notificables en los últimos años, cuando tenga 37 años, se haya hecho una previsión para su cierre definitivo. Justo tiene capacidad sus piscinas, según el director de la central nuclear de Cofrentes, en sede parlamentaria, para los residuos generados hasta 2021. Y de aquí allá, hagamos todo lo que no han hecho ustedes en 20 años aquí y todo lo que no ha dejado hacer el señor Rajoy los últimos 5 años en Madrid. Y seguro que alcanzamos el 20% de energía total renovable en el año 20 y el 30 en el 30. Y los datos que me has sacado ahí son falaces porque son parciales. Ese más del 50% de renovables, ¿de dónde se lo saca? 16% en el Estado español. A lo mejor es respecto a, en determinados momentos, la energía eléctrica. No toda la energía. Hemos de llegar al 20% de la total, de energía total consumida en el año 20 y estamos en el 16. Y en los últimos años no hemos crecido nada, cuando el resto de Europa, Estados Unidos y Asia ha crecido, se lo vuelvo a decir, entre el 20 y el 60% entre energía eólica y fotovoltaica. ¿Qué más necesita saber? ¿Y para qué queremos el ATI? Pues para que Iberdrola siga especulando, siga ganando dinero a las puertas con una central obsoleta, peligrosa, que solamente le beneficia a ellos. Porque lo de la vida útil era el tiempo de amortización también, que usted lo sabe, señor Casanova. Me dice igual, estaba amortizada. Llegará a los 37 en el 21. ¿Qué llegamos? ¿Hasta el 31 con 47? ¿Y le regalamos 15 años de funcionamiento a Iberdrola con los riesgos intrínsecos? ¿O hacemos lo que nos dicen los organismos internacionales y la Unión Europea e invertimos por las renovables? No hace falta el ATI, no hace falta Cofrentes, hay que impulsar las renovables y ahora cuando diga la transaccional que le proponemos a Ciudadanos, esperemos entren en razón y voten una vez a favor del pueblo alemán. Nada más. Muchas gracias, señor Ponce. Gracias, señor presidente. Bien, señora García,
Ahora voy a comentarle algunas de las cosas que usted ha estado diciendo, que yo creo que está mal informada, pero y desde luego la intención nuestra no es la que usted está diciendo, pero bueno, yo creo que hemos justificado suficientemente los 8 minutos anteriores que es un intento de responsabilidad y de solidaridad intergeneracional y de minimizar riesgos. Y de apostar por lo que dicen los organismos internacionales, que es de cajón. Pero bien, su enmienda tiene 2 puntos, ¿vale?, del que le podemos aceptar el segundo tal cual, y le propongo que hagamos una transacción en su primero y nuestro tercero, que quedaría como elaborar una estrategia de impulso de las energías renovables para sustituir progresivamente las de origen nuclear y las basadas en combustibles fósiles. Repito, elaborar una estrategia de impulso de renovables para sustituir las fósiles y las nucleares. Creo que es un poco esto lo que estaba exigiendo de planificación y tal. Dice, de un plumazo ustedes se cargan la nuclear y ¿qué hacemos? La nuclear de Cofrentes produce, no llega al 3% de la energía que se consume en España. Entonces, no es descabellado que, además, siendo una de las más viejas, más peligrosas, pidamos que se cierre en 2021. Las demás prórrogas van expirando también durante la próxima década. Bueno, pues claro que hay que hacer un parón y desmantelamiento progresivo, por supuesto que en condiciones seguras, y por supuesto que esos costes los tiene, se tiene que hacer cargo Iberdrola o los propietarios, Iberdrola en el caso nuestro. No es una utilización partidista, es que es necesario. Sabe que ahora mismo está encima de la mesa el intento de construir ese ATI, que es una excusa, como creo que también he demostrado, para intentar prorrogar la vida útil de la central, hasta los 47 o más allá. Y decía, le aplaudía, y no era de broma, era en serio. Claro que hay que despolitizar en todo lo posible el Consejo de Seguridad Nuclear, pero es que, como usted sabe, el Partido Popular acaba de nombrar al tercer miembro a dedo de 5 que tiene. Por tanto, que acaba de meterse en el bolsillo, comprar, ¿cómo lo llamamos a esto?, manipular. Los propios técnicos y expertos en energía nuclear lo han denunciado públicamente. Es infame. Bueno, pero viniendo del Partido Popular, pues estamos acostumbrados. Por tanto, le agradezco encarecidamente de entrada su abstención, quizás con esa otra modificación añadida que hemos podido trabajar los grupos que proponemos, porque veíamos que era interesante intentar llegar a un consenso. Bueno, pues eso, a ver si podemos aprobar al menos estos 4 grupos, y le invito al Partido Popular a que entre en razón. Yo creo que el debate, cada uno ha utilizado sus armas, sus argumentos. La verdad es la que es, la realidad es la que es, y no podemos ir más allá. Tenemos unas obligaciones internacionales y tenemos unas obligaciones morales, creo, con nuestros conciudadanos y con las próximas generaciones. Y hay un dato más que me da tiempo a recordar. El almacén temporal de Zarra, que estaba claro que se iba a ubicar en Zarra, va y de pronto se dejó de construir, se desestimó la ubicación. Parece que uno de los argumentos era el riesgo de sismicidad. Está en la misma comarca que la central nuclear de Cofrentes. Una comarca de interior, una comarca olvidada, que, claro, ellos intentan mantener los puestos de trabajo. Es algo que dejamos claro que, manteniendo el segundo punto de la enmienda de Ciudadanos, hacer una auditoría sociolaboral por parte de expertos sobre el impacto de la destrucción y buscando alternativas a la reocupación y recolocación, a impulsar otras actividades económicas que tiene potencial la comarca de Cofrentes, del Valle de Llobregat Cofrentes, pues dejaremos por una vez de dejar lo que no queremos cerquita de casa para los del interior, y apostar por la sostenibilidad a nivel global. Les invito a que reconsideren, y si no pueden votar a favor la enmienda transaccional, pues se puedan abstener. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ponce. Bueno, pues es una lástima que no hayamos podido mejorar nuestra propuesta con sus aportaciones, señores del Partido Popular, digo, del Grupo Ciudadanos, perdón. Porque, bueno, no está de más el incluir
el incluir esa auditoría sociolaboral y las repercusiones en la socioeconomía de la comarca del Valle de Ayoras Cofrente, o sencillamente que en vez de modificar el marco normativo que ha paralizado la implantación de las renovables, nos referimos básicamente al impuesto al sol, pues que se elaborara una estrategia de impulso de las renovables para sustituir progresivamente las de origen nuclear y las basadas en los combustibles fósiles. Es una lástima que no podamos llegar a ese acuerdo y que no puedan apoyar esta propuesta. Sería nuestra intención. Por tanto, nosotros mantenemos los grupos que apoyan al botánico, mantenemos la propuesta inicial. Y decirle algunas cositas. Se lo vuelvo a recordar, señora García. El impacto de Cofrentes en el mix energético estatal no llega al 3%. Entonces, de aquí en 4 años yo creo que es asumible que se puedan implementar energías renovables para sustituir ese 3%. Es que ha de ser mucho más, porque hemos de llegar al 20% de la total de energía consumida con origen renovable dentro de 3 años y estamos en el 16. O sea que sí o sí va a haber que aumentar ese porcentaje en energías renovables. Pero bien, no es en un plumazo, no es con urgencia, no es con uso partidista. Ahora mismo está encima de la mesa la tramitación de ese almacén temporal individualizado, que es perverso, que no es necesario, según dijo el director de la central nuclear de Cofrentes en sede parlamentaria hace 15 meses, el 14 de diciembre de 2015, lo dijo aquí. No hace falta, tenemos capacidad hasta 2021. ¿Y por qué ahora quieren construirlo? Pues porque tienen la intención de prorrogar la vida de la central nuclear hasta los 47 años o más, porque las prórrogas se dan por 10 años o más. Por tanto, está todo más que justificado. Respecto al cambio climático, le he dado los datos antes al señor Casanova. Claro que durante el funcionamiento de las nucleares tienen un efecto sobre el cambio climático que no tienen las renovables. Bueno, lo tienen, pero mucho menor, un orden de magnitud menor. Si estamos hablando de alrededor de 100 gramos en el caso de nucleares, estaría alrededor de los 10 en las renovables. Entonces, claro, pues, y en el caso de esos días nublados tan abundantes en nuestro territorio, o de que no hubiera viento, pues tenemos unas centrales de ciclo combinado con capacidad suficiente para suplir toda la energía que producen las energías nucleares, incluso más. No hay ningún motivo para mantener la nuclear abierta, no hay ningún motivo para que se inicie la tramitación del almacén temporal individualizado de residuos radiactivos en Cofrentes y no hay ningún motivo para no impulsar decididamente las renovables. Por tanto, yo creo que está todo más que dicho, nada más, y ruego sensatez aquí y en Madrid, que por cierto, tengo que decirlo, ustedes apoyaron decididamente acabar con el impuesto al sol hace 2 meses con una propuesta. En Madrid, ustedes apoyaron hace 2 meses una propuesta que dejara solo al Partido Popular, como tiene que estar en estos temas, porque ellos están plegados al oligopolio energético y, por tanto, no piensan en la ciudadanía como el resto, creo, de grupos parlamentarios. Lo apoyaron, pero luego, no sé por qué, en la mesa del Congreso se paralizó la tramitación. Ustedes que piden coherencia, responsabilidad, aplíquensela. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ponce.